Buenas tardes a todos los seguidores de www. Buenas tardes a todos. Estamos desde Ojojona, Francisco Morazán, ya vieron ustedes, y se están celebrando las actividades de... Están en el cierre de las actividades aquí en Ojojona de la celebración del Bicentenario. Hay algunos turistas y ha venido gente en estos momentos acá. Para que haga la presentación. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo está? Muchísimo gusto, un placer saludarles. Me decía que era parte del comité. Somos parte de la comisión del Bicentenario del municipio de San Juan de Ojojona. ¿Y esta actividad qué representa para usted? Es una actividad que nació hace muchos meses. Quiero decirles que Ojojona comenzó a final de noviembre del 2019 la preparación para esta celebración magna del Bicentenario. Por lo tanto, se va a realizar esta actividad cultural, pero ya se tuvo la misa por la mañana, después el acto de con las autoridades civiles, militares, en la plaza municipal, y nos dimos cita en la tarde para tener una exposición en vivo de las cualidades artísticas de la población de nuestro municipio. Danza, música, poesía, es lo que estamos compartiendo esta tarde con todos ustedes. Padre, me decía que van a hacer un escenario, van a hacer un conmemorativo al Bicentenario. Así es, tenemos en un sector que
la municipalidad ha designado, vamos a verlo ahí, un monumento al Bicentenario. Ese monumento se va a desarrollar, déjenme buscárselos para que lo tengamos, para que la gente vaya conociendo, que será una monumental obra, ¿verdad?, para Ojojona. Sí, fíjese que a las 6 de la tarde se va a inaugurar el monumento del Bicentenario en Tegucigalpa. Sí. Este lamentablemente no estuvo a tiempo, pero se va a realizar, si Dios quiere, a final de octubre. Tenemos aquí, ese sería el monumento. Este monumento, que tiene un pequeño obelisco invertido, tiene las 5 estrellas de las 5 provincias que declararon en 1821 la independencia y las astas, ¿verdad?, que llevarán las banderas. Es un pequeño monumento y la pared verde, me decía aquí, será para unos murales que van a ser patrocinados por los restaurantes, de Ojojona. Padre, ¿cuándo va a estar este monumental? Creo que a final de octubre va a estar para esta obra. ¿Del año que viene? No, octubre de este año. O sea, próximamente. Próximamente, claro que sí. Cordialmente invitado a la inauguración. Sí, yo creo que lo principal ya está, pero aquí a mi lado está el responsable. ¿Y dónde va a estar ubicado? Va a estar ubicado frente a la escuela Pablo Zelaya Sierra. Aquí por los campos, ¿verdad? Aquí por el campo. Qué bien, padre. Bueno, padre, gracias. Mucho gusto, saludos. Van a ver ahorita, padre. Pues viene ahorita la parte musical y creo que alguna poesía al final. Me decía que un grupo de danza son maestras de acá. Un grupo de maestras y alumnas que están participando. ¿Y el grupo musical? El grupo musical está compuesto por algunos miembros de la iglesia, pero también jóvenes músicos de la comunidad. Apoya mucho la cultura usted, padre. Sí, claro, es necesario. El futuro de nuestro país está en la cultura, educación y cultura. Gracias, padre. El padre Antonio Salinas, de la parroquia de San Juan de Ojojona. Vamos a escuchar un poco. Vamos a continuar con el programa. Pues sí, no es libre campesino del profesor José Rubén Espino Galo. El profesor Rubén Espino Galo es docente de la Escuela Urbana Pablo Zelaya Sierra. Es originario de San Marcos de Colón, Choluteca. Pero hace tiempo reside en este municipio de Ojojona. Algunos logros del profesor Rubén Espino. Vocalista ganador de 9 festivales nacionales de la canción popular a nivel departamental y nacional. Actualmente ganó el primer lugar en el Festival Departamental de Docentes y segundo lugar a nivel nacional. Participó en la película Amor y Frijol. Expositor de la cátedra Morazán. También es una de las personas que ha impulsado la oratoria en niños del municipio, en la cual se han ganado varios proyectos o concursos a nivel departamental y a nivel nacional. Profesor Rubén, démosle un fuerte aplauso a este personaje. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Esta poesía tiene que ver con la emigración del campo a la ciudad. Campesinos que venden sus cosas pensando que la ciudad es fácil y es difícil. Este es el consejo de un padre a un hijo que vende sus cosas y se va para la ciudad. Tiene como título No emigres, campesino. Dice: No emigres, campesino,
no vayas a la ciudad. Allá me llama el vecino y es escasa la oportunidad. Tienes que rentar un cuarto, luz y agua debes pagar. La ciudad se ve bonita, pero se paga por caminar. Y el trabajo que te ofrece es hacerte celador. Si te duermes un ratito, te asaltará un malhechor. Quedarás asustadito, todo lleno de terror, pues este ladroncito te robó hasta el honor. Tienes que tener cuidado con la calle al cruzar, porque está llena de carros y te pueden lastimar. Si caminas despistado, un ratero te va a saltar y todita la quincena te va a tocar ganar. Aquí la gallina es india, hombre, te la comes con pinol. Allá se llama campero y la venden sitimol. Es un comedor tan grande que brilla igual que el sol, pero mil veces tu cocina donde coces el frijol. En nada cambiará tu vida si te vas a la ciudad. Serás como ave perdida viviendo tu soledad. No emigres, campesino. Ves aquí al venado correr, que aunque no siembra la tierra, tiene pasto para comer. Aquí el único bullicio se da en la madrugada, donde los gallos despiertan con su habitual alborada. No emigres, campesino, quédate aquí en tu labranza, sembrando la esperanza, la semilla y tu sudor. La esperanza es el Dios que va a llover, la semilla la nueva planta que va a crecer, y el sudor es el sacrificio del saber que divinamente la madre tierra nos da de comer. No emigres, campesino, no vayas a la ciudad, no cometas la locura de perder tu libertad. No emigres, campesino. Mil gracias. Bueno, el profesor Roberto, de acá de Ojojona. Bueno, y ahora va, creo que el grupo musical. Continuando con el programa, canción Canto a mi patria, letra y música del profesor José Ramón Nieto Silva, interpreta Grupo Artístico del Bicentenario. Bueno, ahora este grupo es conformado por varios, este coro es conformado por varios residentes de acá de Ojojona. Escuchémoslos. Thank you.
presentación de el grupo o el coro bicentenario de la calle Ojona Francisco Morazán, transmitiendo en vivo la parte del sur. El bicentenario es una oportunidad para mejorar, reconstruir y transformar este país. Continuando con el programa, tenemos poesía. El niño y su abuelo y mujercita le iban por el profesor José Ramón Nieto. El profesor José Ramón Nieto es hijo de este lindo pueblo de Ojona. Él es profesor del área de ciencias sociales y ciencias de la educación. Él es el escritor del libro La lluvia que no nos mojó y otro relato. Hace poco también presentó el libro de poesía Morfo Azul. Él es fundador de un grupo de profesores del Instituto Polivalente San Juan de Ojo. Actualmente es coordinador de la Comisión Municipal del Bicentenario 15 de septiembre de 1821 y 15 de septiembre de 2021. Llamamos en este grado al profesor José Ramón Nieto, recibiéndolo con un fuerte aplauso. Yo tengo mi nietecito inquieto y un día de estos en la playa, vea usted lo que nos pasó. Con la mirada puesta en el mar, descansa el niño por momentos. Luego corre por la arena sin pensar, en la tierra, en el agua, el olvido. El abuelo se asusta y se sorprende. ¡Qué velocidad! ¡Qué astucia! ¡Qué soltura! ¡Te vas a caer! ¡Te vas a ensuciar! Reprende. Lo recibe y lo abraza con ternura. Agitado se sienta junto al abuelo. Abuelo, ¿habrá quien cuente las arenas del mar? ¡Oh, mi niño! ¡Ese poder viene del cielo! ¡Nunca de nadie te dejes engañar! ¡No me hagas reír, abuelo! ¡No lo creo! ¡Y las estrellas y astros del firmamento! ¡Por igual, mi nieto! ¡No lo veo quién podrá contestar tu pensamiento! Y continuaron disfrutando de la playa. Al zafado, listo, de nuevo se le escapa. No lo detiene, seguro que se vaya. Ágil, veloz, mi cariño con su tata. Muchas gracias. El profesor, el nieto ya está de Ojón, escritor. Y una segunda poesía que se llama Mujercita. Las transformaciones que las niñas experimentan, y yo lo veo en mis nietas, ¿verdad? Ese cambio increíble, ¿verdad? Como de ser niñas pequeñísimas se conviertan, dijeron, muchachitas y señoritas. Bueno, se llama Mujercita. Comenzó a crecer rápidamente, cambiando su estructura corporal, su cara, su cuerpo, sus salientes, su pelo, su brillantez primaveral. Bella niña, el cuerpo muy delgado, las piernas de ágil caminado. Al pasar por el parque embelesado, quedan todos en silencio sin hablar. Se transformó, se creció, se convirtió en linda, pura, limpia, es una jovencita. Blanca, suave, fresca, dulce, ya creció. Y le den las piernas, se hizo mujercita. Amanece, nace el sol y ella se va. Fresquecita, perfumada, sonríe, va contenta. Mueve el cuerpo, se menea, linda está. En la esquina, en la espera y se impacienta. Ya la vio, la percibe, él sonríe. Ella trota, corre, lo ve y lo abrazó. Largo de abrazo,
hasta que el rey sonríe. Dos amores que por siempre Dios juntó. Muchas gracias. Ahora el profesor Rueda. Fuerte el aplauso, no se escucha. Nieto, ustedes ya saben que los aplausos son la motivación del artista. Vamos a continuar con este lindo programa. Canción. No hay nada igual. Letra y música de Moisés Zelaya. Interpreta Grupo Artístico del Bicentenario. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Bueno, continúa esta actividad conmemorando. Artísticas acá en Ojojona, Francisco Morazán, cerrando lo que ha sido todas las actividades de la conmemoración del Bicentenario de Independencia Nacional. Así es que les hemos transmitido parte de estas actividades. Aquí vamos a continuar las participaciones artísticas.
Viene otra participación poética. Todos los que participan son personalidades de Ojona, maestros, escritores, poetas. Esto es como valorar la cultura que tiene Ojona. Ustedes pueden apreciar a todos ellos. Son músicos. Algunos tocan en el coro, me decía el padre Salinas, y otros participan en otras actividades. Así es que saludos a todos. Aquí vamos a continuar en este tipo de actividades. Saludos a todos. Recibamos por favor a nuestro buen compañero y amigo Gustavo. Bienvenido. Gracias, profesor. Un poquito, solo para finalizar, profesor. ¿Qué tal, profesor Nieto? También se puede hacer un poquito para allá, para que podamos hablar con la cámara, un poquito más para atrás, para que platiquemos un poco. ¿Cómo se están cerrando las actividades del bicentenario? No, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos dándole continuidad. Hoy es el día clave, el día objetivo, el que hace 2 años planificamos para llevar a feliz término. Durante el lapso del 2021 hemos estado desarrollando diversas actividades en conferencias sobre los procesos, el deporte, la independencia, presentación del libro. Tuve el gusto de presentar un libro de poesía que tiene por nombre Morfo Azul. Y desarrollando hasta llegar hasta esta fecha, en la cual pues hemos celebrado con todo el ánimo y la algarabía de todo el día, para poder conmemorar verdaderamente lo que es el 200 aniversario. Continuamos las actividades. Ahora para finales de septiembre todavía tenemos las festividades del 28, de la llegada de los pliegos. El 3 de octubre vamos hacia los minerales de Huazucarán, porque ojo con la cuna del escudo nacional. Y es por eso que el 3 de octubre vamos a celebrar allá. A la vez celebramos el descubrimiento de la mina de San Miguel en el Cerro de San Lorenzo, de Huazucarán de Ojojón. Es el asentamiento minero que fue descubierto el 3 de octubre de 1569 por don Diego de Manzanares. Eso es para el 3. El 9 tenemos concierto con el Conservatorio Nacional de Música y la Banda de los Supremos Poderes. Y la última semana de octubre, del 23 al 31, tenemos una exposición de pinturas de nuestro artista Pablo Zelaya Sierra. Para cerrar este primer bloque, el 5 de noviembre, con una conferencia sobre el poeta Juan Ramón Molina. De esa forma, continuaremos haciendo una presentación sobre distintas personalidades, tanto de Ojojona como a nivel nacional, fortaleciendo nuestra cultura. Ojojona siempre un pueblo en donde la ciencia, el arte, la cultura y el deporte han estado siempre en posiciones similares. Van a construir también el lunes comenzamos con la construcción de un monumento en donde habremos de construir un obelisco con jardines y paredes donde habremos de colocar murales alusivas precisamente a lo que es el bicentenario. Lo iniciamos el próximo lunes para finalizar en los últimos días de octubre y cerrar prácticamente lo que es este. Ya está todo listo para la construcción. Estamos ya comenzando a dar inicio. ¿Tienen el dinero y todo? ¿La gestión cómo fue? ¿La gestión cómo fue, profesor? Estamos gestionándola a través de amigos. A través del gobierno central, específicamente a través de amigos, pero fundamentalmente con el ingeniero Arnoldo Avilés. Él nos está ayudando sobremanera. Y entonces, él es un hombre que no es nativo de Ojojona, pero nos ofrece todo su apoyo. Entonces, por ahí estamos dando. El Banco Central, el PANI, nos está ofreciendo todo su apoyo. Entonces, por ahí vamos haciendo nuestra. Va a ser una realidad, ¿no? Bueno, muchas gracias. Va a ser una realidad. Será una realidad. Será una realidad en algún momento. Por supuesto que sí. Nosotros de cualquier manera hablaremos de sobrevivir. Bueno, gracias. Hemos finalizado esta actividad informática que también pues andamos haciendo desde el municipio
de Ojojona nos dijeron. Continuando con el programa. Y finalizamos con una participación. Vamos a llamar. Artística, creo, del coro. Centenario. Así que saludos a todos, gracias a todos nuestros patrocinadores, a Comisal, a Farmacia Fátima, a Pastelería Dulce de Leche, Clínica Dental Pro y de la tienda BR de Sabana Grande Francisco Morazán, que está ubicada ahí en el centro de Sabana Grande. Gracias a ellos es posible que estemos acá en estas actividades culturales, que son pocas. Municipios, otros municipios las han olvidado, ¿verdad? Pero acá el arte, la cultura, como decía el profesor Nieto, son parte de toda la organización municipal. Ya lo decía el padre también, Antonio Salinas, y escucharon ustedes, esto no termina acá, hay varias actividades. Varias actividades. Y todas estas melodías que ustedes están escuchando son escritas por maestros poetas de acá del municipio de Ojojona. Saludos a todos y los dejamos con la participación del coro bicentenario de Ojojona.